Ayudando a la gente, no. En este momento estamos en el pasaje Iquique para poder embarcarnos para ir a cumplir nuestras mandas al pueblo de Tarapacá. Cargando para irnos para Tarapacá. Sociedad Religiosa Devoto de San Lorenzo, primera de hablar del pueblo de Tarapacá. Estamos cargando todo lo que son los bultos que le llamamos nosotros, los colchones, los matuteros, los trajes, los bailarines. La fiesta de San Lorenzo, que todos vamos con devoción. Con tanta fe hemos sacrificado tantas cosas, todo para ir, para cumplir nuestra manda. En estos momentos estamos entregando los pasajes a los bailarines, a los socios y cobrando a los rezagados que los están quedando para poder subir al pueblo. ¿En qué consiste la fiesta de San Lorenzo? Consiste en que generalmente los bailes que van al pueblo van todos prácticamente como por manda. Son bailes religiosos que le van a venerar a San Lorenzo. La historia del Lolo es un diácono que dio la vida por la gente del pueblo, por los pobres prácticamente. Trató la iglesia a pedirle, o sea, el emperador, llamémosle así, pedirle la riqueza. Él llegó y se la entregó al pueblo. Y ahí le dijo que si quería la riqueza estaban en la plaza. Entonces cuando fueron a buscarlo, él le dijo que la gente del pueblo era la riqueza. Nosotros llevamos 46 años yendo al pueblo de Tarapacá. Fue el primer baile que se fundó en el pueblo de Tarapacá. Antiguamente iba uno o dos bailes, pero no era una fiesta grande, llamémosle así. Era más fiesta patronal que la hacía el pueblo, ¿no? Entonces ahí lo fundamos nosotros, o sea, los papás de nosotros. San Lorenzo de Tarapacá está a 177 kilómetros de Iquique y a 1.350 metros de altitud. Se ubica en medio de la quebrada de Tarapacá, una de las más fértiles y pobladas en tiempos prehispánicos. Está ahora casi completamente destruido por los terremotos, las guerras y la sequía, que terminaron reduciendo su población a un centenar de personas. Todo cambia durante la fiesta de San Lorenzo, cuando llegan 60.000 descendientes de los antiguos habitantes. En este momento estábamos descargando el camión con las cosas, las carpas, cocina, las cosas que trae la gente, generalmente va a estar la semana completa acá venerando a San Lorenzo. Es harto trabajo, imagínate, cargar allá en Iquique, volver a descargar y empezar a armar nuevamente acá. Es una peguita más o menos. Hay personas que traen hasta frigidero, litera, cocina, carpa. En el fondo, aparte de ser una sociedad religiosa, es una familia. Generalmente son personas que llevan bailando años acá. Hay gente nueva, sí. Bailarines solteros, ahí se le da su lugarcito. Pero generalmente la gente que viene es gente antigua. Nos empezamos a organizar ya para prepararnos para la entrada
y empezar a limpiar el salón para revestir las andas, para que los cargadores tomen las imágenes y la podamos usar el día de la entrada. Somos un grupito reducido de personas, de jóvenes que participan, que trabajan, y a lo cual igual se nos hace un poquito difícil poder tener todo preparado para mañana, que ya empieza la fiesta, pero con fe, siempre Lorenzo nos ayuda y nos da la manito para poder terminar y tener todo como corresponde para su fiesta. Fue la fiesta del santo patrono del pueblo durante 3 siglos. La historia del siglo XX y el pueblo vacío la fue transformando en la fiesta religiosa emblemática de los trabajadores que abandonaron San Lorenzo para ganarse la vida en la pampa salitrera y el puerto de Iquique. Estoy pintando la sede para que se vea bonito. Es fiesta. Y como toda fiesta, tiene que estar todo bien bonito. Hay que celebrar. Yo tengo fotos de los 6 meses acá, pero ya hacía quedarme por varios días, como 16 años. Antes venía por sola la noche a saludar al patrón, el pilar fundamental de nuestra fe. Acá en el norte, San Lorenzo es el patrón de casi todas las personas que trabajan, de los transportistas, de los mineros, de los panaderos. Es muy importante para nuestra fe. Lo vemos como una persona más, como uno de nosotros, que puso en riesgo su vida y de hecho se sacrificó por el bien de los demás. Sacrificio estar acá, pero vale la pena. Por el amor que uno le tiene a su santo. Somos pequeños de corazón, fanáticos de nuestro santo Lorenzo. José, el famoso Pepe, se pone a arreglar las imágenes de nuestro valle. Para que todo salga, pero tiquitaca mañana. Mandamos a preparar para este año, para nuestro Cristo. Si ves que tienen una aureola que son de resina bañada en oro ahora, ahora le mandamos a hacer unas potencias de plata con incrustaciones de rubíes y circones para que esté de fiesta. Muy ansiosa. Tengo que pagarle a mi santo porque él rescató a mi esposo que estuvo muy mal en Antofagasta, así que harta fe tengo que cumplir. Preparado ya, esperando que para poder hacer el ensayo y así dar el inicio a nuestra fiesta, la fiesta de San Lorenzo, nuestro patrón de los pobres, patrón de los diáconos, patrón de los mineros, y que la gente lo viene a ver cada año para estar el día 10 de agosto en su fiesta. Deseo enorme de que empiece la fiesta, para poderle agradecer a San Lorenzo por todo lo que él hace por nosotros. Porque el San Lorenzo es un santo que tenemos acá en la primera región y él para nosotros es muy milagroso. Cada uno de nosotros ha implicado más de un esfuerzo, más de un sacrificio para poder llegar a este lugar. Vamos a pedirle a Isabel que nos dé la bienvenida, ¿no es cierto?, como representante del pueblo. Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. San Lorenzo le da la bienvenida. Lo estamos invitando a que entren a este hermoso pueblo de Tarapacá y ya a su iglesia. Eso es todo. Y aplauso. La vestidura de San Lorenzo, por ser diácono, usa una estola, que es lo que lo identifica a los diáconos, y una dalmática, que sería la parte roja que usa él, y una palma, que la palma significa la gloria alcanzada en el martirio. We'll be right back.
aquí se demuestra la fe, aquí todos mis bailarines bailan de corazón. Bueno, como todo baile, pero aquí se nota la fe. Salió excelente, le cumplimos al Lolo, empezamos a cumplirle. Empezó la entrada y empezó la fiesta. Fue la primera vez al pueblo de Tarapacá. La importancia de esta fiesta, una fiesta patronal, pues, es como la primera fiesta del mundo andino. La más grande del mundo andino, se puede decir, pues, porque después está la fiesta de la Tirana, que puede decir que es fiesta, se puede decir, también de la diócesis, pero esta fiesta de San Lorenzo representa más la identidad de todos los pueblos. Yo toco campana, se tocan, también vengo durante el año a ayudar también, a tocar para las misas. Para mí participar en esta fiesta es como decir, no sé, para mí Año Nuevo es para todos una gran fiesta, pero para mí renovar el año es esta fiesta. Y tiene un gran significado para mí porque cuando yo nací, yo estuve a punto de en el hospital. Y mi mamá, a los días de yo nacer, me trajo aquí a San Lorenzo, me presentó a la imagen. Y desde ese día yo me mejoré, estuve bien y siempre me entregué a la vida de San Lorenzo. Y representa mucho para mí esta fiesta. Me da alegría, un sentimiento que no es imaginable, no se puede explicar. Esto me lo hizo mi mamá, me lo hizo mi cuñada, mi hermano. Entonces, todos nos esmeramos para poder que tuviera sus cosas. Desde siempre yo, a menos de que yo ingresé a la sociedad, siempre me ha gustado la disciplina. Yo también fui parte del consejo de disciplina y siempre me gustó que los bailarines salieran impecables y todo. Y así que acá todos los bailarines saben cómo tienen que salir bien vestidos, todos saben sus trajes, pero igual llegan algunos con sus trajes medio cambiados, medio especiales, y uno trata de eso, de darle disciplina. Traje 18 trajes para ponerme. Bueno, acá tengo partes de mis trajes, algunos. Y acá tengo que elegir más o menos uno de los que voy a usar ahora. Yo creo que me voy a poner este porque me gusta más. Ahora hay sol, brilla un poquito más. El verde esperará para mañana. Para mis trajes, yo soy algo especial. Me gusta que las cosas me queden impecables a mí. Hay unos sastres que me hacen las cosas a la medida. Mi hijo tiene un año y medio. Y a mí me vistieron a los 6 meses y yo a él lo vestí a los 7. Entonces, para mí igual es algo súper lindo, súper importante. El año pasado fue el primer año que lo vestí, que se lo presenté al santo. Lo más emocionante es ver a mi hijo vestido. Y yo igual veo el baile y a mí me emociona. Porque yo tantos años que bailé ahí, igual que es algo muy lindo. Yo soy figurín. Represento dentro de los 7 pescados capital a la pereza, que se caracteriza por un oso. Generalmente enfocado a lo que a ser flojo, a ser juguetón, a coquetear con las bailarinas bolivianas.
Es un bonito puesto. La misma palabra lo dice, el figurín. El figurín está para figurar, para coquetear, para bailar, para mover, para ir a donde está la banda, para ir a donde está la gente. Ese figurín, figura. Y eso es la función de nosotros generalmente. Me gusta porque es, desde chico yo entré directo al puesto. Fue un accidente, me atropellaron. Y el caporal de este baile religioso, que don Sergio San Ginés, como ustedes ya lo conocen, es amigo de mi familia. Y él me ofreció a mi familia, a mi mamá principalmente, sí, entrar al baile. Siempre me gustó el puesto. Y igual la gente, hay gente que reconoce cómo uno lo hace. Y eso igual lo insta a seguir. Bueno, estoy haciendo la pega bien, por decirlo así. Entonces eso fue, bueno, gratificante. Es que algo como que te llena, por ejemplo, cuando estás bailando y el traje, la música, el ambiente, la gente, el fervor, ya son cosas incontrolables. Que tú te dejás llevar más por la música y por el santo, que es lo principal, pues a lo que venimos todos, bailarle al santo. Nuestro próximo segmento, el 9 de agosto, la víspera en que se juntan finalmente 33 bailes y 70.000 peregrinos para celebrar la noche previa a la gran fiesta. La historia de Mario Copaiba y la rompida del alba y los grandes músicos del grupo Huiracocha. Ya vuelve Frutos del País. ¿Qué tal? Buenos días, gusto saludarlo. ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo están todos los fieles peregrinos, devotos a Lorenzo? Estamos con este sol que reina la Pampa Alta Marugal. Y en esta fecha tan importante como es día de víspera, hoy día 9 viernes de agosto, saludamos a todos los que de una u otra forma ya están participando, están llegando al pueblo. Tenemos a lo menos ya más de 50.000 devotos en San Lorenzo. Hoy día se espera a lo menos sobrepasar a 70.000 los peregrinos que van a llegar hasta el pueblo para vivir la misa de víspera. El diácono San Lorenzo, Martín, en promesa del amor de Dios para que ustedes lo unan como familia. Saludamos a los 33 bailes religiosos que están participando y pertenecen a la agrupación, porque este año vinieron 33 bailes religiosos que pertenecen a la agrupación de San Lorenzo de Iquique, donde encontramos diabladas, tincos, morenadas, morenos, gitanos, figurines, en fin, llamaradas, cuyaguadas, que son los bailes que están aquí. Les saludamos cariñosamente a todos los caporales, dirigentes que están dándole vida a esta fiesta. Saludamos a toda la gente que tiene la posibilidad de vernos, de escucharnos, para compartir nuestra fiesta, la fiesta del Santo Patrono. ¡Que viva San Lorenzo! ¡Que viva la fiesta Tarapacá! Hoy es el gran día, pues 9 de agosto, se preparan todo lo que es altar para la noche. Vamos a sacar el Cristo para afuera, vamos a colocarlo hacia arriba, vamos supuestamente todo a arreglar para que la gente tenga un buen recibimiento para la noche, para la misa de víspera. Nosotros recogiendo la oración y presentándosela al Padre también, Jesucristo. Los que en esta plaza nos encontramos y lo que en los distintos lugares de nuestra región, de nuestra patria, se unen también. El momento solemne de esta noche, en donde ingresará hasta este altar la venerada reliquia de Lorenzo, nuestro patrón.
Bueno, es un día especial, el día más importante. Dice que la fiesta de San Lorenzo es la noche de vísperas, porque ya la imagen del santo patrono sale a saludar a su gente, a la comunidad, a todos los que lo vienen con fe y devoción a compartir esta fiesta. Es que San Lorenzo se puede decir que es milagroso, es muy milagroso. Hay harta gente que estaba, se puede decir, de cáncer, gente que se... cánceres terminales que se iban a morir, hijo, agüita, y se han recuperado. Se han recuperado. San Lorenzo es muy milagroso. Cuando lo conocí, algo me llegó a mí, a mi cuerpo, que yo hasta yo mismo me sentía extraño. Entonces, cuando me fui acercando a Lorenzo, era algo que me estaba llegando y sin saber quién era San Lorenzo. Hoy vamos a hacer algo especial. Todos los años yo tengo que estar con San Lorenzo. Esté donde esté, en cualquier parte de Chile, yo tengo que estar el 10 de agosto con San Lorenzo, porque ese es mi compromiso con San Lorenzo. Él me cumple, yo tengo que cumplirle a él. ¿Y en qué sentido? Estar acá. Estar en el pueblo de Tarapacá y estar frente a él. Ay, y no tenemos que perder las tradiciones. Ahora viene el correspondiente cachimbo, y una vez que terminemos de bailar el cachimbo, salimos con la banda a recorrer las calles del pueblo de Tarapacá y a gritar por San Lorenzo. ¡Viva San Lorenzo! ¡Viva San Lorenzo de Tarapacá! La rompía del alba es de años, muchos años atrás. Cuando yo llegué a este pueblo y empecé a conocer a Lorenzo, yo participaba en la rompida, pero iba como cualquier peregrino. Iba atrás de la banda, gritando por Lorenzo. Me salió así de la nada y yo grité, ¡viva San Lorenzo! Y la gente que estaba en esa mañana me respondió, ¡viva! ¡Viva el Parsón de Tarapacá! ¡Viva! ¡Viva San Lorenzo! Entonces siguió la procesión y la gente estaba esperando que yo gritara. Pero yo no me daba cuenta porque no me daba cuenta que la gente me estaba esperando a mí para yo poder gritar. Entonces un compadre me dijo, oye Mario, grita porque la gente está esperando a que tú grites para que ellos te respondan. Así que un compadre me dijo, súbete a los techos. Dale, dale, dale. Y yo miré los techos y se veían firmes. Así que ahí empecé a subirme a los techos. Y empezamos a dar toda la vuelta. ¡Viva San Lorenzo! ¡Viva! ¡Viva el Parsón de Tarapacá! ¡Viva! ¿A quién vamos a sacar? Al año siguiente, me estaban esperando. Y como yo no es mi compromiso con Lorenzo, entonces yo estaba igual que cualquier persona esperando que saliera la banda. Y la banda tampoco salía mientras yo no gritaba. Y ahí empezaba a nacer el hombre del techo que se sube a los techos, a gritar por la gente, a gritar por Lorenzo. Y así fue pasando los años.
como le digo yo, del año 1986, que yo me subo a los techos. Y todos los años, no hemos fallado ni un año, hasta ahora. Y cada vez llega más gente, está creciendo la fiesta de San Lorenzo. Como le decía antes, los cerros, ahora hay carpa en los cerros. ¿Por qué? Porque el pueblo se hizo chico. Y así de a poquito ha empezado a crecer la fiesta. Esta fiesta está grande y el pueblo se hizo chico. Y esperamos que siga creciendo, que sea más bonita, cada año más preciosa. Nosotros ya cumplimos 30 años, ya vamos a los 31, 27 de septiembre del 1982, nos fundamos ya como banda instrumental Wiracocha. Mi papá es el fundador de la banda, con dos personas que son muy importantes, una en especial que es el que le puso el nombre, y ha fallecido un músico, Esteban Virca. El significado Wiracocha significa Dios de los Dioses. Este nombre, digamos, viene del idioma, de la lengua aymara. Nosotros, por un tema de familia, somos muchos músicos de la familia, partiendo por mi papá. Él es trompetista, eso deseo hacer música, me hago trompetista también. Ahora mi hijo, mi sobrino, toda una cosa de familia. La música acá no te tiene... Tiene algo especial, tiene un tema que es como mágico. Encanta la música. De joven me dediqué a tocar en La Tirana y en Tarapacá. Me parece que me voy a morir viniendo a esta fiesta, porque estas son fiestas netamente nortinas. Siempre vamos a estar los Contreras tocando en la fiesta de La Tirana, Tarapacá. Siempre, siempre, siempre. Y estoy orgulloso de que mis hijos y mis nietos me hayan seguido los pasos. Están escuchando ustedes los bombos, la música de nuestros pueblos, de nuestra gente, de los bailes religiosos, y decir de antemano que en esta zona hay, pero caleta, como dicen los niños, de bandas, y bandas bien constituidas y muy, muy, muy buenas. Porque por allí hay ciertos comentarios que hacen de que donde están las mejores bandas están para el sur. Y yo les puedo decir que no, que están para el norte. Y yo soy medio porfiado para las cosas. Más adelante, conoceremos en Pachica algo del mundo aymara, origen de esta fiesta en su escuela intercultural, y la sabrosa pizza aymara de quinoa, llamo y queso de cabra, en Frutos del País. Subiendo aún más por la quebrada de Tarapacá hacia el altiplano, lugar de origen de los primeros habitantes que impregna la fiesta andina de San Lorenzo, se encuentra Pachica y su pequeña escuela que nuevamente cultiva la lengua aymara y las primeras tradiciones. Kunamasta yokallanaka emillanaka. ¿Ya? Bueno, niños y niñas, hoy día vamos
comenzar la clase, ¿no es cierto? Lengua aymara. ¿El pelo cómo se dice? La punta. ¿Y la lengua? Laca. ¿El ojo? Naira. Hinchu. Nasa. ¿Y el pie? Cayo. ¿Y el corazón? Yoko. Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, ellos no tenían, ejemplo, un reloj. Ellos conocían, ejemplo, el año de enero a diciembre, pero dentro de eso ellos dividieron tres estaciones. La clase que yo hago acá en este colegio es entregar a los niños lo que es la cultura, lo que fueron nuestros ancestros. Que los niños puedan aprender a hablar en aymara. Cuesta mucho, sí. Ejemplo, es igual que un inglés. Cuesta mucho, pero a la vez los niños van conociendo de a poco y se van soltando de a poquito en poder aprender lo que es la lengua aymara. Y dentro de eso va agregado con las culturas, con las tradiciones. ¿Qué vamos a preparar, niños? Ya. Una pizza. ¿Cómo vamos a comenzar primero? ¿Con qué? Con la harina. En esta oportunidad vamos a preparar una pizza aymara. Vamos a comenzar con la masa, que la masa nosotros la adecuamos para esta pizza aymara. ¿Cómo la adecuamos, niños? ¿Qué ingredientes le echamos para que sea aymara? Es harina de quinoa. ¿A ti te gusta cocinar? Sí. Estamos picando la cebolla, sí, para la pizza. Tenemos carne de llamo y con queso de cabra. Como la pizza viene de Italia, nosotros la adecuamos a lo que es nuestra cultura aymara. ¿Cómo la adecuamos? Agregándole harina de quinoa, haciéndolo con queso de cabra, con carne de llamo. Entonces, ellos mismos fueron innovando y dando ideas para que estas cosas que son del exterior o del extranjero, nosotros la pudiéramos adecuar a nuestra cultura. El tomate. Carne de llamo y cebolla. Yo llegué a estudiar en un colegio hasta cuarto año básico y no alcancé a terminar. No porque yo no quería, sino que porque la verdad la cosa, mis padres fueron muy escasos recursos, así que no había medio cómo poder educarnos. Y cuando salió este programa de educadores tradicionales, y yo entendí que tenía que ser una persona educada, ejemplo, por lo menos tener un cuarto medio de enseñanza, pero me di cuenta que no era así. Me di cuenta que más valía de poder ser hablante de lengua aymara. Y eso yo me sentí muy orgulloso porque yo abrí mis ojos. A mí me da como una felicidad de poder que los niños están aprendiendo y yo creo que en mi pensar ellos van a desarrollar mucho más de lo que uno está entregando a ellos. Por este pan, por este nombre,
aquí nosotros vamos a tejer un lazo, este es un lazo, igual que esto. Y estamos, mira, aquí estamos haciendo el lazo, ¿no es cierto? Y este color es café, chumpe, char chumpe, y este es el salda. Aquí están los colores entre lirio, harum kisa, choña kisa, lirio kisa. Aquí está la saldita, la figura, como decir, este es pajalle. Y en pajalle es bien dicho como una flor. Yo me llamo Sonia Mamani y vivo hace mucho tiempo acá en Pueblo Pachica y soy radicada hace 20 años. Me eligieron como hablante aymara en jardín y ahí le ayudo a la tierra kelto. También voy enseñando a los niñitos en aymara cómo se saluda, cómo tiene que decir los colores, todas esas cositas. Conocer también a los niñitos chicos para que ellos vean qué es lo que estamos haciendo de nuestro bisabuelo para no poder perder nuestra cultura. Estamos algo recuperando de a poco estamos recuperando y enseñando a nuestros niñitos. Mira, la importancia de saber tejer, y es muy importante saber a nuestros hijos o a nuestras hijas enseñar a tejer. Porque si tú lo vayas a perder, eso no lo vayas a recuperar nunca. A mí me enseñó a tejer mi mamita. Yo aprendí a los 5 años a tejer en unos telares así bien chiquititos. Y después aprendí a tejer frazá, aprendí a tejer yige, aprendí a tejer axo. Y saber de dónde sacar las lanas, saber de dónde, cómo hilar. Todas esas cositas tienen que aprender los niños. Sácale este café. La importancia es que los niños aprendan de la misma cultura de su abuelo, de sus padres. Y la importancia también que desde pequeños ellos están valorando lo que es la cultura aymara, conociendo que no se esté perdiendo las raíces de la lengua aymara. O sea, es importante el valor que se está enseñando a los niños acá en el colegio y también en el jardín infantil. A que ellos no se avergüencen tampoco de su propia cultura, ni de dónde vienen, ni quiénes son. Más adelante, el día 10 de agosto y la gran procesión en que los bailes y 60.000 peregrinos acompañan a San Lorenzo todo el día y la noche. Y finalmente la despedida, el día 11, en que 3 generaciones abrazan la tradición y el futuro de la gran fiesta de San Lorenzo de Tarapacá. Ya regresa Frutos del País. El devoto San Lorenzo es muy diferente al devoto de la Virgen. Es muy diferente. Tú ves que todo el mundo comparte. Uno mira la imagen de San Lorenzo y te lleva espiritualmente a un momento muy especial. Hay que vivirlo, hay que compartirlo. Thank you.
Si ustedes participaron en esta fiesta, se dan cuenta cómo la gente que tiene fe al Lolo vibra. De tal manera de que se entrega total, se entrega total. En el momento no hay cansancio. Yo creo que ahora que terminó la fiesta viene el relajamiento de los bailarines, de los músicos, los cargadores. Es todo, para mí es todo, me llena todo esto. Sí, me siento orgullosa. Mis promesas, bueno, no son pocas, son hartas. Igual no es bueno pedirle siempre al santo, uno igual tiene que agradecer. Yo le pido que me vaya bien en el colegio, que siempre esté con mi familia, lo que le decía, que me acompañe, que siempre nos guíe a la unión, que nos dé luz. Esas son mis promesas. Igual le agradezco por tener una hermosa familia, por darme una vida. Y siempre, no es bueno siempre pedirle, igual hay que agradecerle mucho al santo. Trabaja todo el año ensaya desde marzo para poder venir a danzarle, a cantarle al santo. Y una semana, y yo creo que pasa muy demasiado rápido. Estamos cansaditos, sí. Mi padre, Sergio, es uno de los mejores caporales. Y bailar al lado de él, para mí es una sensación hermosa. Y a la vez sabiendo que este baile también lo fundó mi abuelo, el papá de él. He bailado con mi hermano, con Sergio, con mi sobrina, con mi hermana, con mi hija, y ahora estoy bailando con mi nieto. O sea, eso quiere decir que están bailando tres generaciones en estos momentos en el... Mi padre, yo, mi hija que bailó y mi nieto que está bailando ahora. Orgullo, mucho orgullo. Uno se emociona al ver, mi hijo aprendió, es caporal, fue guía la primera vez a hablar. Entonces todo eso emociona. Yo creo que lo van aprendiendo a medida que van pasando los años. Sobre todo en el caso de Óscar, se ha puesto un poquito más maduro. Y lo dejo prácticamente de que él vaya dirigiendo el baile. Un par de años más yo ya entrego mi manda y me gustaría venir a disfrutar la fiesta. No bailando, no danzándole, sino que mirando a mi nieta, a mi bisnieto, y así para la familia que va integrándose en la sociedad. Que esto tiene que ser una tradición, seguirlo. Saludos.